¿Qué pasa, bonsayeros y bonsayeras? Aquí estamos. Lo primero de todo, muchísimas gracias por verme. Ya somos más de 500 suscriptores. Bueno, ya sois. Yo no estoy suscrito. Estoy muy contento, no me esperaba tanto, la verdad. Yo pensaba en 50, 100 y luego ya 101, 102, pero no. Estoy súper contento. Lo está viendo más gente de lo que yo esperaba, la verdad. Y además se va apuntando gente y los vídeos se están viendo. O sea que contentísimo. No sé si es que la gente se aburre mucho o que hay poca cosa en YouTube, pero aquí estáis. En menos de un mes han visto los vídeos más de 2.000 personas. No todos, pero algunos. Y ya está. Total, hoy vamos con un vídeo rápido. Vamos a hacer un pequeño brico, ¿vale? Esta ya me la he bebido, por eso me veréis que estoy así como un poco hinchado. Pero es un brico gratis, una botella de refresco, no vamos a decir marcas, porque si no luego la Coca-Cola y compañía se enfadan. Y unas tijeras, ¿vale? Y diréis, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer colgado? Nada malo, voy a decir nada bueno tampoco. Primer paso. Bueno, voy a decir lo que voy a hacer. Vamos a hacer una pala para el sustrato, ¿vale? Que va tocando ya pillar sustratos, prepararlos. Y a mí me gusta tener hecha la mezcla que voy a usar ese día o que voy a usar para ese árbol ya antes de liarme. Primero preparo el colador o un cubito con mezcla para tenerlo listo para no estar mucho rato con las raíces fuera y tal. Entonces, con la botella Coca-Cola, digo, con la botella de refresco. Cortamos, ¿vale? Se puede hacer de varias maneras, pero bueno, vamos a cortar por aquí. No hace falta un corte fino, ¿eh? Venga. Eso. Antes de cortarla, apretad bien el tapón. Que se me había... No sé si lo he dicho ya. Todo lo fuerte que podáis, porque ese tapón va a quedar ahí. Es importante que tenga el tapón puesto. Acordaos que sin el tapón, no va. Es sencillo, pero necesita ese requerimiento. ¿Vale? Esto no vale para casi nada, así que fuera. Nos quedamos con esto, ¿vale? ¿Y qué haces con eso? Pues muy fácil, esto va a ser la pala, ¿vale? Tenemos que cortar la mitad, más o menos. Yo os aconsejo cortar de la mitad así recto, un trocito. Y luego, por el lado contrario, más o menos, ¿vale? También un trocito recto. Y ahora ya subimos para arriba. Upa. Hasta aquí, hasta donde empieza la parte redonda en bajada de la botella. Venga. Vale, y ya estaría. Ahora falta redondearlo un poco y tal. Pero son las típicas palas estas de acero inoxidable. Pero gratis, son gratis. Si es que es gratis. Bueno, le quitamos la rebaba esta que hace triángulo. Aquí igual. Vale. Y aquí un poquito más así. Esto ya luego es curártelo. Que quede un poco más curioso. Que no quede ninguna rebaba que te corte ni nada así. Vale, tener cuidado. Pero ya estaría. Esto es la pala. Uy, me queda aquí otro cacho plástico. Entonces dice, ¿pero esto va para qué? Pues muy fácil. Tú tienes el saco de acadama o de lo que sea. Lo metes. Haces así para arriba. Y te lo llevas donde quieras. ¿Vale? A una maceta, a otra. Y vas echando. Va genial. Cuando se ponga fea, te haces otra y ya está. Si es que ya es tú lo que tardas y lo que te cuesta. ¿Vale? Y bueno, yo aquí he dejado, por ejemplo, una, dos y casi tres rayas. Pero lo podéis hacer más cortito, ¿vale? Esta solo tiene una raya. Y bueno. ¿Vale? Las botellas de un litro también quedan muy bien. Quedan muy guapas porque son más estrechitas.
y quizás son un poco más cómodas, ¿eh? Ya digo, a caballo regalado, ¿eh? Y luego ya, pues bueno, eso ya es ir haciéndola más en punta, menos, eso ya a gusto. Yo os aconsejo que sí, que la hagáis un poquito de punta, porque va mejor para clavar. Pero vaya, ¿vale? Y ya que estamos liados con los sustratos, os hago un pequeño detalle, porque alguien me ha preguntado, ¿cómo hago la mezcla? ¿Vale? La mezcla. Vamos a poner que esto de aquí. Vamos a ver cómo va, ¿vale? Voy a usar la otra. Bueno, esta misma. Esto es pómice, los dos. Pero nos vamos a imaginar que uno es Akadama y otro es Kiryu, ¿vale? Entonces, dices, ¿cómo hago un 60-40? Muy fácil. Podemos hacer tan fácil como 6 puñados de Akadama y 4 puñados de Kiryu. Sería un 60-40, ¿vale? 6 puñados, 4 puñados. 70-30, 7 puñados, 3 puñados. Es matemática pura. Que queremos hacer 3 puñados o 3 palas, lo que sea. Pues, una palada hasta aquí de Akadama. Y una palada hasta aquí de Kiryu. 50-50, ¿vale? 3 paladas y una palada. 75-25. Nada más que echemos un poquito más de Kiryu, ya tendríamos un 70-30. Y así, nada. Hay que ir mirándose, pero es matemática, pero es muy sencilla, ¿vale? Es 3 a 1, 4 a 1. Bueno, es ir bajando. De viendo la mitad y mitad, un poco más, un poco menos, tampoco hace falta que sea nada exacto. De todas formas, lo veremos ahora. Dentro de poco haremos un vídeo de sustratos y de cómo hacerlo exacto y tal, pero es para que os vayáis haciendo la idea. Y luego, la mezcla del sustrato no se echan capas en la maceta ni en el colador ni en ningún lado. Se mueve así, que quede bien removida. Pillas con la pala, la vuelves a echar, lo remueves. Y luego ya lo puedes plantar perfectamente, ¿vale? Y ya está. Y bueno, esto es pómice italiano. Ya os lo explicaré porque hay que lavarlo muy bien. Porque mirad cómo, mirad toda la mierda que suelta. Fua, una pasada, ¿eh? Todo esto. Esto no puede estar metido en la maceta o en el colador. Porque esto cuando riegas hace un cemento que da asco, ¿vale? Y ya está, no me enrollo más. Que si no hacemos dos vídeos en uno. Y así no me compro yo nunca el Ferrari. No puede ser. Ya está, ya está, ya está. No me enrollo más. Muchísimas gracias. De verdad. Os quiero mucho y a cazar. Granado. No tiene mala pinta, ¿eh? No sé lo que saldrá de ahí, pero este si puedo, se va a venir para casa.